cuatro niños con el brujo malo. Había una vez cuatro niños que vivían en un pueblo que se llamaba El Esqueleto. El pueblo de Esqueleto era muy pobre. Los cuatro niños de Esqueleto eran muy pobres, pero eran buenos jugadores de fútbol. Los cuatro niños soñaban de jugar fútbol profesional para ser rico. Los cuatro niños se llamaban José, Brian, Miguel y Alex. José era harto flaco, pero negro, moreno y guapo. Brian era harto flaco, blanco, pero de punta y guapo. Miguel era harto gordo, pero negro, moreno y feo. Alex era harto gordo, pero largo, blanco y feo. Un día los cuatro niños estaban jugando fútbol cuando un brujo feo y malo lo estaba mirando. El brujo se llamaba Lupo. Lupo era bajo, feo, moreno, con un arito en la cara. El brujo quería ser como los niños. ¿What? El brujo le dijo, por tanto fútbol le doy mucho dinero. Los niños le dijeron que no, ese juego corriendo en su casa de ellos. Los niños fueron corriendo porque pensaban que iba a darle los talentos de fútbol. Sin tu talento de fútbol no juegan con fútbol profesional para ser rico. Un día después el brujo iba caminando y vio a los niños otra vez. El brujo rápidamente fue a la cancha de fútbol que jugaba los niños. Con la mágica del brujo puso un trampa en la cancha. La trampa era que cuando los niños le pegaron el balón de fútbol, un transportador iba a llevar a los niños a su casa embrujada. La casa embrujada era negro con la ventana rota y la hierba muerta. Era harto con un pico encima de la casa. Los niños le dijeron por qué querían los talentos de nosotros. El brujo pensó así de que quería ser famoso y rico porque él no quería ser pobre. Los niños estaban hartados en una silla que tenía el brujo. O se abrió un cuchillo en la silla de lado. Se cortó los cuerdas de la silla y los niños fueron corriendo al matar al brujo. Los niños eran un cúmulo grande de agua y se las tiraron a Lupo. Lupo deshabó y los niños fueron felices. Los niños fueron el rey del pueblo. Corralín, Corralo, ese cuento se ha acabado.